justamente el requerido y donde había expuesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta. Está rodeado de un alto muro de estructura antigua, construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante un largo número de años. Los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro, todo carcomido por el moho. La propiedad es llamada Carfax, que sin duda es una corrupción del antiguo Quatre-Fages, ya que la casa tiene cuatro lados, coincidiendo con los puntos cardinales. Contiene en total unos 20 acres, completamente rodeados por el sólido muro de piedra arriba mencionado. El lugar tiene muchos árboles, lo que le da aspecto lúgubre, y también hay una zona donde hay una poza o pequeño lago profundo de apariencia oscura, evidentemente alimentado por algunas fuentes, ya que el agua es clara y se desliza en una corriente bastante apreciable. La casa es muy grande y de todas las épocas pasadas, diría yo, hasta los tiempos medievales, pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa, con solo unas pocas ventanas muy arriba y pesadamente abarrotadas con hierro. Parece una parte de un castillo y está muy cerca a una vieja capilla o iglesia. No puede entrar en ella, pues no tenía la llave de la puerta que conducía a su interior desde la casa, pero he tomado con mi Kodak pistas desde varios puntos. La casa ha sido agregada, pero de una manera rara, y solo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre, que debe ser mucha. Solo hay muy pocas casas cerca. Una de ellas es muy larga, recientemente ampliada y acondicionada para servir de asilo privado de lunáticos. Sin embargo, no es visible desde el terreno. Cuando hube terminado, el conde dijo: "Me alegra que sea grande y vieja. Yo mismo provengo de una antigua familia y vivir en una casa nueva me mataría. Una casa no puede hacerse habitable en un día. Y después de todo, qué pocos son los días necesarios para hacer un siglo. También me regocija que haya una capilla de tiempos ancestrales. Nosotros, los nobles transilvanos, no pensamos con agrado que nuestros huesos queden algún día descansar entre muertos comunes. Yo no busco ni la alegría, ni el júbilo, ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos de sol y aguas centelleantes que agradan tanto a jóvenes alegres. Yo ya no soy joven y mi corazón, a través de los pesados años de velar sobre muertos, ya no está dispuesto para el regocijo. Es más, las murallas de mi castillo están quebradas. Muchas son las sombras y el viento respira frío a través de las rotas murallas y casamatas. Amo la sombra y la oscuridad y prefiero cuando puedo estar solo con mis pensamientos". De alguna manera, sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo, o quizá era que la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y saturnina. Al momento, excusándose, me dejó, pidiéndome que recogiera todos mis papeles. Había estado ya un corto tiempo ausente y yo comencé a hojear alguno de los libros que tenía cerca. Uno era un atlas, el cual, naturalmente, estaba abierto en Inglaterra, como si el mapa hubiese sido muy usado. Al mirarlo, encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos, y al examinar estos, noté que uno estaba cerca de Londres, en el lado este, manifiestamente, donde su nueva propiedad estaba situada.
mientras yo comía. Después de cenar, yo fumé e igual a la noche previa, el conde se quedó conmigo, charlando y haciendo preguntas sobre todos los temas, hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo tarde, pero no dije nada, pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión de cualquier forma posible. No me sentía soñoliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido, pero no pude evitar experimentar escalofrío que lo sobrecoge a uno con la llegada de la aurora, que es a su manera el cambio de marea. Dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de la marea, y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo. De pronto escuchamos el cántico de un gallo llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara mañana. El conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo: pues ya ha llegado otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándole a que se quede despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país, Inglaterra, menos interesante, para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros. Dicho esto, haciendo una reverencia muy cortés, se alejó. Yo entré en mi cuarto y abrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado. Así es que volví a cerrar las ventanas y he escrito lo relativo a ese día, 8 de mayo. Cuando comencé a escribir este libro, temí que me estuviera explayando demasiado. Pero ahora me complace haber entrado en detalle desde un principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que pasan que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí o jamás haber venido. Puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando, pero cómo desearía que eso fuera todo. Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, creo que lo soportaría, pero no hay nadie. Solo tengo al conde para hablar y él. Temo ser la única alma viviente en este lugar. Permítaseme ser prosaico tanto como los hechos lo sean. Me ayudará esto mucho a soportar la situación, y la imaginación no debe componerse conmigo. Si lo hace, estoy perdido. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas al irme a la cama y sintiendo que no podía dormir, me levanté. Colgué mi espejo de afeitar en la ventana y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciendo: buenos días. Me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía ver ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro, pero no había imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Eso era sorprendente, y sumado a la gran cantidad de cosas raras que estaban pasando, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo,
y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápido que apenas podía creer que jamás la hubiera sentido. «Tenga cuidado», dijo él. «Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país. Y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón. Es una burbuja podrida de la vanidad del hombre. Lejos con ella». Al decir eso, abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo, que se hizo añicos en las piedras del patio interior. Luego se retiró sin decir ni una palabra. «Todo esto es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal». Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no encontré al conde por ningún lugar. Así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno, hice una pequeña exploración al castillo. Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica y desde donde yo me encontraba tenía toda la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender 1000 pies sin tocar nada, tan con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que pasan. Pero no estoy con ánimo para describir la belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré por todos lados. Puertas, todas cerradas con llave. No hay ningún lugar, a excepción de las ventanas en las paredes del castillo, por el cual pueda salir. El castillo es una prisión, y yo soy su prisionero.